Hola amigos de TechCetera, hoy estamos con el experto de Belkin, que nos va a contar un poco sobre una máquina muy particular que ayuda a proteger el iPhone. Hola, muy buenos días, gracias por la invitación. Pues estamos muy contentos aquí de presentarles la nueva versión de TrueClear Pro de Belkin, que es la nueva versión de la máquina que nos permitía poner láminas. El año pasado teníamos una versión anterior y hoy vamos a ver ya una versión renovada, una versión que es más liviana, una versión que nos trae, digamos, todos los elementos consolidados en una sola consola y que vamos a poder ver aquí, que nuestro compañero John nos acompaña también hoy en día. Okay. Para poder ver cómo hacemos la instalación. Él es John. De cada una de en este caso tenemos un iPhone 6S. Vale la pena mencionar que esto está disponible para 6, 6S, 7, va a estar disponible también, o ya está disponible para el 8 y va a estar disponible para la versión X. También para sus respectivas versiones Plus vamos a tener la solución ya disponible. En esta nueva versión vamos a ver una máquina más ligera, más liviana. Aquí la tengo portátil, que levantar para además que ustedes puedan ver si es mucho más portátil. Esta solución está pensada para dar un excelente servicio para nosotros como usuarios, pero también para el asesor, para la persona que nos atiende en el punto de venta. Para si en algún momento la tiene que trasladar de un punto a otro, pues sea más fácil para él estar llevando la máquina y poder prestar el servicio en cualquier punto de las tiendas especializadas. Hoy estamos en Mac Center, estamos a nivel nacional en todas las tiendas especializadas de Apple, y vamos a encontrar esta solución, a la cual, digamos, les invito a que se acerquen a los puntos de venta para que la puedan ver en acción. Hoy vamos a hacer una demostración aquí con John, ya va a empezar a hacer la remoción del equipo y yo les voy a explicar poco a poco cuál es el procedimiento y cuáles son las diferencias de la versión anterior. Comparado con la versión anterior, teníamos todos los elementos, kits completamente aparte, el asesor tenía que traer el kit de acuerdo al modelo de teléfono que iba a instalar. En este caso vemos que aquí John tiene la espátula, tiene un gel y tiene una toalla limpiadora que nos permite prestar un excelente servicio. Aquí él acaba de remover la lámina anterior del cliente y procede a hacer una limpieza detallada del equipo. Nosotros como usuarios siempre vamos a valorar que nuestros equipos no los limpien de la mejor manera. Entonces aquí también vemos cómo también el pad de trabajo, que antes estaba aparte, ya está involucrado dentro de la misma máquina. Vamos a ver que aquí John, en la superficie negra, cuando hablo del pad, hablo de la superficie negra de la cual está trabajando John en este momento. La mejor forma de prestar el servicio es apagando el teléfono, sí, para poder ver importante. Todas las irregularidades de la pantalla. También si en algún momento llega a haber alguna irregularidad, pues le advertimos al cliente para que él vea previamente. Es muy importante que nuestro teléfono lo tengamos siempre protegido desde el principio que lo estamos adquiriendo. Normalmente los usuarios en Colombia lo que hacemos con el teléfono es, si sale una nueva versión, siempre que queremos tener la última y lo que buscamos es como heredarlo o venderlo a un amigo que esté comprando la versión anterior del teléfono, y utilizamos ese dinero para adquirir la nueva solución. En la medida en que nuestro teléfono nosotros lo cedamos o vendamos, o como lo queramos llamar, esté en mejores condiciones, voy a tener un mejor precio de recompra. O simplemente, claro, si se lo estoy regalando a un sobrino o a mi hijo, pues mi hijo va a estar más contento porque va a estar recibiendo un teléfono en buenas condiciones. Además, entonces, usted no sabe cuánto vale una pantalla, ¿no? A veces uno no lo quiere vender sin usar y se le cae y se le rompe. Una pantalla y, bueno, el mismo teléfono como tal es una inversión bastante grande, sí, que vale la pena que cuidemos. Aquí vemos John está eliminando las impurezas que tiene el teléfono. Ahora mismo está poniendo, disponiendo de las diferentes celofanes en los cuales viene envuelta la lámina. Los ancla ahí y ya, digamos, a lo que es el teléfono como tal, lo que hizo anteriormente fue frotarlo para limpiarlo. Esto genera estática, entonces tenemos una pegatina que lo que hace es eliminar las partículas de polvo y a su vez eliminar toda la estática que pueda quedar en el teléfono. Tiene un dispositivo también que le permite ir guardando todos los desechos para que el usuario perciba un muy buen servicio. Como tal, lo ofrece TrueClear Pro de Belkin, que son nuestras máquinas para cambiar. Eso también es nuevo, ¿no? La parte para poder guardar los desechos. Sí, eso no lo tenía ya antes. Digamos que el usuario puede ver una superficie completamente limpia, no estamos poniendo todos los desechos allí para que estén incomodando en el momento de la instalación. Y aquí ya él pone el teléfono boca abajo, cierra la tapa y procede a desprender los celofanes. ¿Ya? ¿Sin burbujas que queden mal ni nada? Vamos a ver, se eliminan a un 98%. Okay. Aquí vemos, por ejemplo, él lo ha limpiado, le ha pasado la pegatina, pero aquí tenemos dentro del celofán una banda que es acolchada,
que permite, si lo puedes tocar tú también, okay. Esta, si en caso tal que llegara a quedar un polvito, hace una última remoción para garantizarnos una instalación completa y perfecta de hasta la ahora se ve muy bien. Ahí tiene el celofán, que si en caso tal que tuviera una burbuja la podríamos corregir en este momento. Wow. Pero ahí tenemos una instalación completamente perfecta, alineada, sin burbujas. Sin dolor. Sin polvo. Y en muy poco tiempo, lo que garantiza que el asesor pues, pueda prestar su servicio, que se vea de una forma muy profesional y que finalmente lo que buscamos es que el usuario se vaya muy contento con su solución. El material es Corning, esta versión en el 2.0 también ha sido mejorada. Sigue siendo el mismo Corning creado por Gorilla Glass, no es Gorilla Glass. Este material tiene intercambio de iones, lo que permite que la superficie sea mucho más resistente a golpes y rayaduras, protege nuestra pantalla, pero a su vez, al ser ultra delgado, porque tiene solo 0.21 milímetros de grosor, pues vamos a tener una lámina que está protegiendo mi teléfono, pero al mismo tiempo no me está restando la sensibilidad ni tampoco la calidad de las imágenes y resolución de las imágenes. O sea que prácticamente puedo usar cualquier case o carcasa sin problema. O sea, esto no le añade mayor diámetro o grosor. Exacto. Es compatible con la mayoría de los cases. No es edge to edge, o sea, no cubre hasta la orilla total. Uh-huh. Vamos a tener para final de temporada. Además del Corning, vamos a tener vidrio templado, también instalado con la solución, y también para fin de trimestre vamos a tener lo que es el Edge to Edge, que ya cubre la parte del teléfono que es curva. Y este pues va a ser compatible con los cases que están certificados por Apple. Una pregunta, porque gran parte de la audiencia no está en Colombia, ¿por fuera también lo conseguimos? Este producto está disponible en toda Latinoamérica, o sea, estoy hablando de México, pasando por Centroamérica, por todo Colombia, Perú, Ecuador, Chile, Argentina. Los van a encontrar en Brasil también. Están disponibles en las tiendas de Apple. En el caso de Colombia, está disponible en las tiendas autorizadas por Apple. En este caso, estamos hoy en Mac Center. Aquí pueden encontrar la solución y en toda Latinoamérica, en todas las tiendas autorizadas por Apple. Perfecto, muchas gracias. Con gusto.